Efectivamente, hoy día viernes estamos colocándonos al día con todo el devenir de lo que ha pasado durante mi ausencia y donde también hemos descansado en el compromiso grande de nuestro administrador municipal, don Mauricio Bando, hoy alcalde subrogante, ¿cierto? Y en donde ya también estamos en una suerte de entrega de posta del mando, ¿cierto? Para poder actualizar toda la información, participando de algunas actividades hoy que ya estaban enmarcadas dentro de la agenda propia de nuestras actividades, sobre todo en el Día de la Madre, ¿cierto? Que corresponde hoy día participar con nuestros adultos mayores aquí en la ciudad, un rato más, y también entregando el compromiso al Consejo Municipal y de este alcalde de los pasajes de nuestros pequeños investigadores, por decirlo de alguna manera, jóvenes que hoy día ganaron un título, ¿cierto?, con su proyecto, y en eso, indudablemente, el compromiso municipal para que puedan estar en Bélgica fue costear los pasajes, lo cual en este minuto es una realidad, y ellos ya el lunes están viajando, lo cual también les deseamos mucha suerte, más allá de estar planificando algunas actividades en donde ellos, a partir de su experiencia y la experiencia que van a acumular en este viaje importante, poder transmitirla, ojalá en verano, a nuestros jóvenes para que de tal forma ellos se puedan motivar y, por qué no, el día de mañana tener otros ganadores en otros rubros, lo cual indudablemente es muy importante para nuestros estudiantes. Alcalde, comenzó el Interfinal de Fútbol Rural y los tres equipos reunidos pasaron a la siguiente fase. Bueno, esto se enmarca dentro de una política deportiva que no solo busca potenciar el frente interno, sino que también dar un espacio de participación a los deportistas, particularmente del fútbol en esta disciplina, a todos los equipos que puedan tener la posibilidad y oportunidad de traspasar las fronteras de nuestra comuna y también nuestra comuna haciendo un aporte a nivel interregional con esta nueva versión que ya cuenta con 39 equipos. Eran mucho más equipos, pero lamentablemente con la situación de el volcán Calbuco, todas las comunas aledañas a ellos finalmente desistieron por razones técnicas y económicas, lo cual obviamente disminuyó la cantidad, pero 39 equipos es una cantidad importante, lo cual habla muy bien del interés, con sedes en Puerto Montt, Río Bueno, ¿cierto? También en Futrono, y lo cual nos deja muy contentos porque hoy día tenemos futbolistas rurales, organizaciones deportivas rurales que están participando y les da la posibilidad también no solo de trasladarse a diferentes sectores y de poder participar, sino también desde el punto de vista competitivo, tener un aliciente más cada año sabiendo que está esta competencia que ha cobrado fuerza en la región y particularmente en otras regiones del país, del sur de Chile, particularmente en la región de Los Lagos, que está participando con varios clubes de diferentes comunas, lo cual también cumple el objetivo de poder hacer trascender y hacer participar a nuestros futbolistas, a nuestros dirigentes, como una manera de poder reconocer el esfuerzo grande que han hecho durante los últimos años y que particularmente han sido bastante positivos para nuestra gestión, porque de la mano de una política del mejoramiento de la infraestructura deportiva rural, que hoy día es bastante fuerte y todavía estamos incluso con algunos proyectos emblemático como es el estadio de Crucero con 750 millones de pesos en plena construcción, ¿cierto? Ya en proceso administrativo. Y eso se suma también al pronto mejoramiento del estadio de Victoria, lo cual mejora las condiciones de participación de la práctica misma del fútbol. Y eso también se mezcla, ¿cierto? Se complementa, mejor dicho, con una política deportiva de tal manera que nuestros equipos conozcan nuestras realidades, visiten otras comunas nos visiten, lo cual también va generando algunos intercambios importantes, como ya se ha dado en algunos clubes que han visitado incluso algunas ciudades argentinas. Tuvimos visita también de Limache, en el sector de Lumaco, y esto es lo que va haciendo la magia del fútbol, que finalmente va generando una familia deportiva, que es uno de los grandes objetivos que nos hemos planteado en nuestra gestión. Alcalde, ayer en el sector de Champulli, delegaciones de Tayaco, San Juan de la Costa quedaron muy motivados, muy impresionados por el estadio que estaba en Champuy, especialmente más de con los camarines. Bueno, eso habla bien y es lo que buscamos nosotros. Muchas veces la gente de la ciudad no dimensiona todo lo que hemos avanzado en el sector rural, que hemos dignificado no solo a las instituciones deportivas. Champulli es un ejemplo, Mantilbo está en las mismas condiciones, Trapi en las mismas condiciones, Cayurruca con las mismas condiciones, Victoria, que ahora va a quedar con también una cancha absolutamente habilitada, lo cual habla de que durante estos 5 años hemos trabajado de la mano, como yo decía hace un rato, en el plano del mejoramiento de la infraestructura, pero también
desde el punto de vista deportivo, para que nuestros deportistas hoy día y la gente del sector rural tenga un espacio de participación, se motiven y también podamos tener hoy día jóvenes más involucrados, más compenetrados en la práctica deportiva, que estar pensando muchas veces en algunos vicios que finalmente hace que nuestros futuros adultos sean una carga social bastante grande para el país, y que finalmente estas políticas ayuden a poder prevenir, ¿cierto?, en nuestros jóvenes a través de la práctica del deporte algún tipo de vicio que finalmente puede ser muy lamentable. ¿Alcalde, el estadio Mundo Román ya está entregado? Está absolutamente entregado. Yo a contar del lunes ya voy a tener algunas reuniones de coordinación para poder colocarlo a disposición en una marcha blanca de un espacio de un mes para la práctica definitiva y la disposición y apertura de la pista sintética para que la gente vaya a trotar. Indudablemente vamos a tener un equipo profesional administrativo de primer nivel que nos va a permitir no solo administrar las horas, sino también coordinar y el cuidado. También vamos a tener un staff permanente de personas y auxiliares en la mantención. Pero todos estos esfuerzos, toda esta voluntad va a ser posible de poder contar durante mucho tiempo con un escenario ideal y uno de los principales de la región, en la medida que la comunidad nos coopere y nos ayude en la seguridad, ¿cierto?, y el cuidado de esta importante inversión, que indudablemente también es tremendamente impactante a la hora de poder proyectar diferentes disciplinas deportivas, particularmente el atletismo, que ya dentro de las próximas semanas también nos va a llegar toda la implementación, donde muchos escolares, especialmente en época de primavera y verano, van a poder desarrollar todos los talleres de atletismo y todas sus materias pertinentes a lo que dice relación con la educación física. Alcalde, a propósito de mejoramiento, se está comenzando los trabajos de la bajada de la Cuesta San Pedro, algunas aceras que se están arreglando en Río Bueno, y posteriormente se viene el arreglo de la calle Comercio, debido a que mucha gente ha reclamado por el mal estado de la calle Comercio. Mira, te agradezco tu pregunta porque esto lo voy a globalizar en una política de mejoramiento urbano en términos de conectividad. Hoy día no solo tenemos problemas del cumplimiento de la vida útil de muchos pavimentos, sino que tenemos colapsado hoy día el parque automotriz. Tenemos hoy día, lamentablemente, por la construcción del puente, limitantes bastante importantes a la hora de poder desviar el tránsito a nivel interurbano de camiones de alto tonelaje que no tienen otra vía de tránsito. Razón por la cual nosotros de aquí a un mes más vamos a estar terminando ya todas las bases de licitación para futuros estacionamientos y poder tener un ordenamiento vial, que hoy día la verdad las cosas es insostenible, no hay un lugar donde estacionar, lo cual habla de que nuestra comuna también hoy día tiene un parque automotriz fuertemente en alza, lo cual provoca este tipo de problemas. Pero además de eso, hoy día estamos trabajando en dos proyectos importantes, al igual como lo fue en su momento calle Patricio Lynch, la pavimentación en toda su extensión definitiva, ¿cierto?, tanto de calle Comercio como de Pedro Lago, como también de Ejército Libertador. Esto tiene sus plazos de carácter administrativo, estamos postulando recursos, ojalá tengamos suerte lo más pronto posible, pero indudablemente también el mensaje es para la comunidad, para que tenga la tranquilidad de que estamos trabajando no solo en términos de mejorar la iluminación, como ya lo hicimos, hoy día también estamos preocupados de nuestras principales vías de tránsito urbano que ya cumplieron su vida útil, pero a su vez también este ordenamiento vial sumado a lo que tú mencionas. Hay pequeños proyectos de mejoramiento de acera, como también un proyecto emblemático bastante grande, como lo es la Cuesta San Pedro, que va a ser una gran solución no solo para el nuevo sector, sino la canalización de agua lluvia de sectores que se aniegan con bastante fuerza, sobre todo en invierno, con las intensas lluvias. También yo quiero recalcar que hoy día estamos bastante avanzada y terminando un proyecto importante para el próximo año ya en vía de ejecución, como es Avenida Balmaceda, y con eso indudablemente vamos a estar cambiando prácticamente la cara y el casco final de nuestra comuna, que ya, como te digo, el tema de pavimento es un tema que está siendo bastante molesto para muchos transeúntes, para muchos vehículos, lo cual vamos a necesitar también el apoyo importante y la comprensión, sobre todo de aquellas empresas que tienen camiones de alto tonelaje y que acostumbran a transitar por diferentes sectores urbanos, lo cual en términos preventivos no solo hay que contar con todas las medidas de seguridad y prevención, sino que también un daño indudable al pavimento que no está condicionado
con la cantidad de años que tiene para poder soportar dicho tonelaje. Así que en ese sentido pronto vamos a estar compartiendo información para poder llevar a la tranquilidad a la comunidad de que más allá de las molestias también estamos trabajando en un plan bastante ambicioso en donde espero tengamos pronto resultados positivos. Con respecto a calle Las Heras también hay muchos reclamos por los lomos de toro que dicen los transeúntes que es más perjudicial que beneficioso. Bueno, en su momento se produjo una polémica muy grande, los lomos de toros hoy día están no siendo autorizados y en ese sentido también todo lomo de toro, más allá de la voluntad, como fue en este caso las gestiones de la comunidad, deben cumplir con alguna norma técnica básica para que sea verdaderamente, en términos preventivos, una solución y no hoy día, como se está dando, dado el paso del tiempo, ¿cierto?, una posibilidad de accidente abierto y maltrato de los vehículos. El que no conoce sufre las consecuencias y eso probablemente el día de mañana pudiera provocar un accidente mayor porque, ni Dios lo quiera, un vehículo que vaya a exceso de velocidad en horas de la noche, no se dé cuenta, puede perfectamente terminar en alguna casa que está colindante, ¿cierto?, a estos lomos de toro. Vamos a hacer todas las consultas, de hecho la próxima semana voy a tener una reunión con el mayor comisario para poder coordinar algunas situaciones de tránsito y algunos temas de seguridad para poder comenzar con fuerza, ¿cierto?, nuestro reinicio de trabajo, pero también tomar algunas medidas que son abiertamente bastante motivo de preocupación para mucha gente y que espera también una solución desde nuestra municipalidad.